Dios Todopoderoso, venimos ante tu presencia, Señor. Te damos toda la honra y te damos toda la gloria, Señor. Te damos gracias, Dios bendito, por la vida que nos das. Te pedimos, glorioso Espíritu Santo, ministra nuestra vida y nos llenes con tu poder, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra y a ponerla por obra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Vamos a buscar en el libro de Ageo, en el capítulo 1. Dios oye cada una de nuestras quejas, y muchas veces dice la palabra del Señor de que nosotros queremos hacernos sabios a nuestra propia opinión. Entonces, Dios estaba oyendo todas las quejas de estas personas que estaban, muchos diciendo, no, las cosas no son así, sino que son así. O muchas veces se les busca el común denominador, ¿verdad? Y lo que el Señor dice, pues no es así, ¿verdad? Entonces, cada uno va por su propio pensamiento, por lo que, las decisiones que toma, ¿verdad? Y muchas veces las decisiones que toma esa persona son tan fuertes para otro que los arrastra, ¿verdad? Para consigo. Entonces, vamos a ver acá lo que Jehová le dice, ¿verdad?, a las personas. Dice la palabra del Señor en el capítulo 1, en el versículo 2, dice, Jehová de los ejércitos habla así, diciendo, este pueblo dice, no es aún venido el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. La casa de Jehová estaba destruida, estaban deshechas las puertas, la gente no llegaba a congregarse, ¿verdad? Entonces estaba una casa desolada. Pero podemos ver nosotros aquí también de cómo este pueblo decía de que todavía no era tiempo a saber qué es lo que estaban esperando. Pero aquí el Señor está hablando a la iglesia, porque dice aquí también la palabra del Señor. Dice, es para vosotros tiempo, para vosotros, de morar en vuestras casas enmaderadas, y esta casa está desierta. Entonces le dice, es ahora el tiempo de estar en su casa, bien bonito, todo bien bonito, bien calientito, pero la casa de Dios la han descuidado. Entonces estaba hablando de una casa en la cual se congregaba, ¿verdad?, la gente, y estaba toda destruida, estaba desolada, no llegaban al culto. Se les decía, miren, ahora va a haber culto de oración y nadie llegaba a orar. Mire, ahora va a haber ayuno y nadie llegaba a ayunar. Entonces la casa totalmente desolada, y dice, qué bonito, mi casa desolada, pero ustedes en sus casas bien abrigaditos, ¿verdad? Bien bonitos y todo pues lo del Señor tirado. Entonces la gente decía de que no era tiempo todavía de morar en esa casa, aunque la veían de que estaba desierta. Pero esto el Señor lo estaba hablando por medio del profeta Ageo a este pueblo. Pero ahora el Señor nos habla a nosotros, de que nosotros tenemos que estar siempre edificando, ¿verdad?, nuestra casa, edificando cada día más. ¿Y cómo nos vamos a edificar? Cada día nosotros aquí, en esta casa, nos edificamos. ¿Por qué? Porque estamos buscando la palabra del Señor, estamos buscando la presencia del Señor, estamos buscando de que el Señor nos dé una palabra, porque solamente nos basta una palabra para poder sentirnos fuertes, poder sentirnos llenos, poder sentirnos plenos, poder sentirnos más que vencedores. Entonces, dice la palabra del Señor de que está aquí hablándole también, aconsejando a las personas por la forma como las personas andaban en ese momento. Y dice en el versículo 5 al 6, dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, pensad bien sobre vuestros caminos. Piensen bien sobre vuestros caminos, si realmente sus caminos son rectos, si no necesitan de mí, si no necesitan congregarse. Miren, nosotros en el culto ganamos muchas batallas. Aquí sentados ganamos muchas batallas. Aquí cantando ganamos muchas batallas. Congregándonos ganamos muchas batallas. Entonces, les dice de que vean bien, ¿verdad? Pensad bien, dice, sobre vuestros caminos. ¿Por qué? Porque dice, sembráis mucho, dice, y tenéis poco. Veámoslo aquí en el versículo 6. Sembráis mucho y encerráis poco.
coméis y no os hartáis, bebéis y no os saciáis, os vestís y no os calentáis, y el que anda a jornal recibe su jornal en trapo horadado, ¿verdad? O en saco roto, ¿verdad? Entonces, por eso que dice, ¿verdad? Sembráis mucho pero tenéis poco, coméis y no llenáis, os vestís y no calentáis, recibís el jornal en saco roto. El que cada día está trabajando, el que cada día va buscando para comer, dícele que cada día salimos a trabajar y que cada día, si nos están dando el jornal, nos están dando el pan, eso va cayendo, lo vamos metiendo, pero se va saliendo. Se va saliendo, ¿por qué? Porque retirados del Señor no podemos hacer nada, ¿verdad? Nada fructifica. Entonces, por eso que le dice, piensen bien cómo andan, miren las circunstancias que les ha venido encima y no se han dado cuenta que es por apartarse de mí. No se han dado cuenta que este es por alejarse de mí. No se han dado cuenta que es por el tiempo que no me están dando a mí. Por eso esas situaciones han venido. Entonces, ¿por qué? Porque Dios las mandó. No las mandó Dios, sino de que el enemigo tiene acceso. ¿Por qué? Porque el vallado no está. ¿Por qué? ¿Por qué se ha retirado de nosotros? No, porque nosotros nos alejamos de él. Entonces, por eso es de que dice la palabra del Señor, de que acá el diablo lo que está haciendo es robando. Es robando porque dice, sembráis mucho, pero tenéis poco, no hay mucha cosecha. Se trabaja mucho, pero no se tiene mucho resultado. Coméis y no llenáis. Se quedan con hambre, ¿verdad? Todo aquel que no anda en el Señor se queda con hambre. Todo aquel que estamos en el Señor, pues hasta más gordito nos vamos haciendo, ¿verdad? Entonces, dice, os vestís y no os calentáis. Entonces, podemos tener vestiduras ahí, pero no hay calor, no está ese calor, ¿verdad? Muchas veces está haciendo bastante frío y nosotros, el Señor, caliéntanos, ¿verdad? Porque mira, nos estamos muriendo de frío, ¿verdad? Y si hace demasiado calor, pues Señor, ¿verdad? Mira, aquí este calor, ¿verdad? Y acá dice, recibe el jornal o su pago, pero ese pago va a un saco roto, ¿verdad? Se destruye, se termina rápido, ¿verdad? Entonces dice también, acá en el versículo, mediten, dice, en vuestros caminos, en el versículo 7 al 8. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Otra vez, vuelve a decir el Señor, mediten en sus caminos, mediten cómo andan. Si andan bien, mediten, piensen en los resultados de todas las cosas, piensen cómo les están saliendo todas las cosas, qué es lo que están haciendo mal. Porque estos verdaderamente dijeron, no, si todavía no es tiempo de congregarnos. No, si mire, reciba a Cristo. No, si yo no estoy viejito todavía para recibir a Cristo. Es que la gente cree que solamente los ancianos tienen que recibir a Cristo. Un jovencito dice, ah, no, sí, yo tengo que gozar la vida todavía. ¿Y qué es gozar la vida? Para ellos gozar la vida es destruirse la vida. ¿Por qué? Porque el diablo lo que hace es de que toma la juventud y la destruye. Por eso es que dice el Señor en su palabra, de que nadie tenga en poco su juventud, porque en las manos del Señor nosotros somos grandes, somos poderosos, somos esa perla valiosa que Cristo pues pagó ese precio por nosotros. Y dice también, en el versículo 8 dice, subir al monte y traer madera y reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré honrado, ha dicho Jehová. Entonces dice, empiecen a trabajar para mi ministerio, empiecen a trabajar para la obra, empiecen a trabajar, hagan lo que tienen que hacer. Si van a evangelizar, evangelicen bien. Si van a predicar, prediquen bien, ¿verdad? Si van. Entonces el Señor lo que está diciendo de que si nosotros vamos a alabarlo a Él, alabémoslo bien con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza. Por eso que el Señor dice en su palabra de que lo amemos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, ¿verdad? Con todo lo que somos, de que lo alabemos, que lo adoremos, que lo amemos con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento. Entonces dice, dice la palabra del Señor acá, reedifiquen la casa. ¿Por qué? Fíjense de que en el tiempo que el ejército estaba en guerra, el ejército de Dios estaba en guerra, ellos tenían que ir al baño, pero no tenían servicios ahí, ¿verdad?, de bajarle la palanca y que se fuera lo sucio, sino que ellos iban al campo, pero les decía que cada uno llevara su estaca para
para abrir hoyos y cuando defecaran, volver a tapar eso, ¿verdad? Volver a tapar el estiércol y que eso quedara limpio. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? De que seamos ordenados en todo. Aún hasta eso, ¿por qué? Porque el Señor se pasea en nuestra casa. El Señor se pasea en la iglesia. El Señor se pasea en la casa donde nosotros alabamos a Dios. El Señor anda ahí. ¿Y cómo tenemos nosotros nuestros cuartos? ¿Cómo tenemos nuestra casa? ¿Cómo tenemos nuestro corazón? ¿Cómo tenemos nuestra mente? ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros en internet o en la televisión? ¿Verdad? Entonces el Señor quiere que seamos ordenados nosotros. Entonces dice la palabra del Señor también: y pondré en ella mi voluntad y seré honrado. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Dice su palabra de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, si es esas tres cosas, yo quiero esas tres cosas. Yo quiero esas tres cosas para mí. ¿Y qué voy a hacer? Voy a honrar a Dios con todo mi corazón. Yo lo único que quiero es ser honrado en este lugar. Eso es lo que dice el Señor. Pero veamos nosotros ahí también en el versículo 9. Dice la palabra del Señor: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casas y soplo en ellas, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Cada uno sale de trabajar y dice corriendo para su casa, ¿verdad? Pero no se acuerda de que está un lugar donde se alaba y se glorifica a Dios. ¿Y por qué no vino, hermano? ¿Y por qué no vino, hermano? Ay, que no me queda tiempo. Hay personas de que no tienen trabajo y ahí están en la iglesia, ¿verdad? Pidiéndole al Señor: Señor, dame un trabajo. Señor, necesito ese trabajo. Señor, dame esto. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando ya tienen el trabajo, ya no les queda tiempo de ir a la iglesia. Hay mujeres de que le están pidiendo un hijo al Señor y no han tenido ni un hijo. Le están pidiendo ese hijo y cuando ya tienen el hijo, ¿qué es lo que hace? Ay, mire, ¿por qué no viene a la iglesia? Ay, es que el niño no me deja, es que el niño no me da tiempo, es que el niño mucha bulla hace. Es que... Entonces, ¿en qué se convierte eso? Muchas veces la misma persona lo que hace de que la bendición se le convierte en maldición. Porque todo aquello que nos separa de los caminos del Señor es estorbo, ¿verdad? Es estorbo. Entonces, tenemos nosotros que estar de la mano del Señor y poner primeramente a Dios en nuestro corazón, en nuestros caminos, que sea prioridad de Él en nuestros caminos, ¿verdad? Que sea prioridad. Esta es la hora del culto y esta hora no se toca, ¿verdad? En esta hora yo tengo que estar ahí, sea como sea, tengo que estar ahí, ¿verdad? Entonces, el Señor quiere de que cada día nosotros seamos llenos del poder de Dios y que tengamos su presencia y que su nombre sea honrado, ¿verdad? En nuestras vidas. Dice también la palabra del Señor en el versículo 10. Por eso, dice, se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. ¿Qué es lo que sucedió allí cuando dice: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia? Ya no cayó lluvia. Se sembró la semilla, pero no se produjo el fruto. ¿Qué es lo que sucedió hace poco? Deja seca que hubo. Se sembró el maíz, pero lluvia no hubo. Y el maíz se vino a poner bien caro. Entonces, la cosecha, ¿qué pasó? Se destruyó. ¿Y qué es lo que sucedía? La gente, como veía de que no se daba, ¿qué es lo que hizo? Partió toda la cosecha para poder hacer comida para el ganado. Y esa comida era para ellos, ¿verdad? Para vender también, para que nosotros pudiéramos comprar. Pero sin embargo, esa cosecha se destruyó. Y gracias a nosotros nunca nos faltó nada, ¿verdad? Por allá me decía una señora: ay, pobrecita la gente que compra las tortillas. Y yo le digo: mire, yo tengo, porque tenía un rimanito ahí de tortillas, le digo: mire, yo tengo tres hijos y tengo un montón de chuchos allá también, tengo un gato y nos alcanza ahí para todo y nos sobra. Y a ellos no les alcanza. ¿Pero por qué no alcanza? Porque no buscan a Dios. Porque no buscan a Dios. Entonces tenemos nosotros que buscar a Dios para que las cosas sobreabunden cada día más. ¿Por lo que Él va a hacer sobreabundar? No, porque Él necesita ser glorificado. Porque necesito que Dios sea honrado y glorificado. Y porque necesito que mi corazón esté de acuerdo con el corazón de Dios. Entonces dice también la palabra del Señor en el versículo 11.
y llamé la sequedad y sobre esta tierra y sobre los montes y sobre el trigo y sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, y sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¿Qué pasó? Dice de que llamó la sequedad. Llamó la sequedad y no se produjo ninguna cosecha. ¿Por qué? Por lo que nosotros estamos viendo en el principio, ¿verdad? De que dice acá en el versículo 2, este pueblo dice, no es aún tiempo, no ha venido el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. No, ¿y para qué nos vamos a congregar si la gente ahí predica? Cristo ya viene, Cristo pronto viene. Y no viene. Entonces, no, todavía no es tiempo que nos estemos congregando. No, la gente solo más hablando del Señor, que Cristo viene pronto, que se va a llevar a su iglesia. No, pero Él no viene todavía. Entonces, eso es lo que la gente dice. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que seguir en el camino del Señor y ver nuestras vidas como están verdaderamente delante de Dios. Si nos falta un poquito, pues arreglemos eso, ¿verdad? Arreglemos esa situación. Si nos falta un poquito, arreglémoslo. Y si estamos bien, sigamos así como estamos, ¿verdad? Yo me acuerdo de que un día fui con mi hija a comprar un jeans y mi talla era 16 y me dieron el pantalón, ¿verdad? Y me quedó bien flojo. Y después me dieron un 13 y me quedó bien. Y yo le dije, ¿y cómo es posible que este 13 me quedó? Le digo, no, me dice la vendedora, siga haciendo lo que está haciendo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque había adelgazado, ¿verdad? Estaba más delgada. Entonces, sigamos haciendo lo que estamos haciendo si estamos bien. Y si nos falta, busquemos más a Dios con nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todo nuestro entendimiento. Porque tenemos que entender todo lo que hacemos, tenemos que entender todo lo que cantamos, tenemos que entender cómo le hablamos al Señor. ¿Verdad? Porque tenemos que hablar de nuestro Dios con respeto. Tenemos que hablar de nuestro Dios con amor. Tenemos que hablar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Imagínense de que dice así en su palabra, de que como el barro le va a decir al alfarero, mira cómo me has hecho, y le va a empezar a reclamar, ¿verdad? Imagínense que nosotros tenemos un perro y cuando lo llamamos, el perro se nos ve encima porque le queremos hacer algo, ¿verdad? O le queremos dar de comer y se nos ve encima. No, yo me fijo de que los perros que tenemos ahí, si les hablamos, hasta se van echando, ¿verdad? Y se van poniendo, estirando. ¿Qué sucedería si ellos fueran así, ¿verdad? De que se nos tiran encima. Entonces nosotros, ¿verdad? Les pegaríamos, los echaríamos fuera, ¿verdad? ¿O qué? Entonces así también el barro no le puede decir al alfarero, mira cómo me hiciste, ¿verdad? Y ponerse, ¿verdad? A las patadas con el alfarero. Entonces, cada día nosotros tenemos que ser mejores. Cada día mejores. Para honrar y glorificar a nuestro Dios. Por eso que el Señor dice, el que se santifica, santifíquese más. Y el que peca, pues siga pecando. Siga pecando. Si es la voluntad de esa persona seguir pecando, déle con todo. Y si es el que está haciendo la voluntad de Dios y se está cuidando del Señor y está buscando al Señor y está cada día anhelando saber más del Señor, pues hágalo, denle con todo para glorificar, honrar y bendecir a nuestro Dios. Por todo lo que nosotros hagamos para nuestro Dios, dice de que no hay pena, ¿verdad? Para nosotros no está penado nada de eso para honrar a nuestro Dios. No hay nadie que nos va a decir, mire usted cómo adora a su Dios. Dios nos va a castigar porque lo adoremos. Dios nos va a premiar y no van a venir esos sequedales como estaba llegando a ese pueblo, que no tenía entendimiento en ese momento. ¿Por qué? Porque decía, no, si Dios no viene. Está como cuando Moisés se fue a la montaña y fue a hablar con Dios esos 40 días y 40 noches. Pero la gente que decía, no, si es que Moisés ya se murió allá. Moisés ya se murió allá, no viene. Hagamos acá un becerro. Y empiezan, ¿verdad? Pues traigan todo el oro y toda la plata. Y empezaron a hacer un buey para adorarlo. Entonces, tenemos nosotros que abrir bien los ojos y honrar y glorificar a nuestro Dios,
saber de que en Él somos más que vencedores y que tenemos poder y autoridad. Y que cada vez que nosotros vamos a reprender y vamos a atar o vamos a echar fuera un demonio, saber de que tenemos la autoridad que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Él nos cuida, nos protege y nos da armas espirituales para nosotros vencer y ser más que vencedores en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias, Señor amado, por la vida que tú nos das. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces, porque tu nombre es grande, poderoso, maravilloso y omnipotente, Señor. Eres digno de ser alabado y bendecido, Señor. Eres digno de ser honrado, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Te pedimos, Dios mío, llena nuestra vida. Llena, Señor bendito, nuestra vida, Señor, de las personas que estamos aquí en esta iglesia, Padre mío. Y llena la vida de las personas que nos están viendo ahora, Señor bendito, por internet, por televisión, Señor. Dios Todopoderoso, llena sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Y a ti te digo, necesitas de Cristo. O tú que andas cabizbajo, que no sabes ahorita si tú te mueres ahora, tú vas al cielo. Si no sabes eso, no estás seguro, yo te digo, entrégale tu vida a Jesús. Repite conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento con todo mi corazón. Necesito cada día estar segura y estar seguro de que si yo muero hoy, voy al cielo. Llena mi corazón, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque tú me has dado esta salvación tan grande, Señor. Gracias, Señor amado, por todo lo que tú haces en el nombre de Jesús.